Ramón a 110 de 1973. Comienza el Rally de Monte Carlo en estos instantes para la ciudad de Barcelona y los participantes que lo han elegido como punto de partida. Ahora pues, atención a la sortida de Raymond Dudan y Sebastián Sol, aquel equipo francés. Van ara els que estan a punt de sortir, són els cotxes, o sigui, el centre camp de concentració, que van anar a França, o sigui, de la nit. Oui, oui, mais bon, c'est pas complètement, c'est un vrai rallye de sprint, donc on peut prendre un peu de temps. Pour info, dès qu'on est prêt, on pourra faire tout de suite les vérifications techniques. Ah, on se présente vraiment ici. Allez. Años, actualment Jan Ragnotti té 72 anys, apodat Janot, i en aquest moment fa la sortida Jan Ragnotti, un fort aplaudiment per ell, amb aquest R8 Guardini, aquest Renault històric, pintat amb els colors tradicionals, aquest estat que l'època a l'Automòbil Club de Monte Carlo permet la seva utilització. Veiem la sortida de Cesc Garossi i Bernard Vialar, quan ara el que surt puja al poble. Que avui no tinguin necessitat de posar rodes de claus. Ara puja al podi el dorsal número 16, és aquest Alpine Ascendeu. A punto de salir este vehículo, dorsal número 18, venga un fuerte aplauso para Salvador Cañellas y Daniel Ferrater, los primeros españoles en tomar la salida, cuando ahora los que suben al podio son los equipos españoles desde fa un montaños. Atención, sortida para aquel equipo, un fuerte aplaudimiento para ellos, venga, Víctor Sachi para Víctor Sachi Fin. Ahora que puja al podio y Emanuele Baldanti. Pareces tú, ¿eh? Aquí tenemos la salida de este Lancia Fulvia 1.6 de John Hughes y Emanuele Baldassini. Cuando sube al podio otro equipo español formado por Rafael. Si se han de cambiar, que seguramente lo harán. Y rápidamente cuando estén los tres Fantaneu. Dorsal número 32. Al equipo francés formado por Alexis Vittarini. Campeonatos de España y en pruebas del Mundial, y aquí tenemos la salida de Jason Frank y Stefano Traverso con este Lancia Stratos de 1976. A la capota, totes les seves participacions i com no, amb volant a la dreta, el pilot va assegut a la dreta en aquest cas. Dorsal número 6, un recorregut on no hi ha classificació, on no hi ha tants quilòmetres. Sortida d'aquest dorsal 58, ja del Rally de Monte Carlo, i com dèiem, l'objectiu dels equips de casa nostra és aconseguir pujar al podi, cosa que fins ara no ha succeït. Vinga, molta sort per Giovanni Greda i Cuni Suárez con este Lancia Fulvia 1600 que sube en estos momentos al podio, un habitual del Rally de Monte Carlo, su objetivo con el podio de los